lunes, mi hermano. Pues promocionando, ¿no? Sí, nuevo sí, sencillo. Sí. No, yo Ah, este es el huevón. Exacto. Ok. Promocionando nuevo sencillo, Respiración Boca a Boca, que está ya en el número 20. Él quiere de... Respiración Boca a Boca. Ay, chiquita. Ah, no. Está en el número 20 ya de Spotify, afortunadamente bien. Los conciertos bien, este fin de semana nos toca Chiapas, el próximo Yucatán, este fin que pasó fue Veracruz, así que la cosa va bastante bien. ¿Cuál ha sido la respuesta de este tema que, si bien se puede tomar a broma, de qué habla un poquito Respiración? Literalmente de la despedida de dos amantes que regresan con sus parejas oficiales, entonces, no hay otra manera de tomarlo que de una manera divertida. Porque suele pasar en la vida real, no lo digo yo, lo dice la gente. ¿Cuántas veces has dado Respiración de Boca a Boca? Uf, muchas, todos los días. Es la mejor manera de contactarse. Besito por aquí, besito por allá. Oye, Mario, ¿para ti es que es más la música? ¿Qué rollo? ¿La actuación del baile o te estás completo? ¿Cómo te sientes? Hermano, mira, cuando canto lo que más me gusta es cantar, cuando bailo lo que más me gusta es bailar y cuando actúo lo que más me gusta es actuar. Estudié las tres disciplinas. En la Escuela Nacional de Arte, me gusta hacerla y me sigo preparando día con día. Y Juli, ¿nunca has pensado las bases que ahorita estás comentando, que eres una persona muy bien preparada en ese sentido y egresado de estas grandes escuelas, en poner tu propia academia y esto? Mira, aún no, en algún momento, evidentemente, porque finalmente la vida te va a llevar a un momento donde si tienes la preparación, el conocimiento y además junto con la práctica, puedas y tengas la decencia, ¿no?, de pasárselo a otras personas, porque de eso se trata, ¿no?, de adquirir un conocimiento que te deja la vida y pasarlo. Y en ese entonces, pues, puede ser que o daremos clases o pongamos una escuela en su momento a precios de la que las personas puedan tomarlo y que no sea esa colegiatura que te terminan matando. Yo sí me inscribía, la verdad, porque eres un buen... Gracias. Mira, brother, yo nunca he pintado porque nunca lo estudié y me queda mal. Si no, lo hubiera hecho. Pero cuando yo lo que sí le digo, entendiendo que el arte es un fenómeno subjetivo. A veces no entiendes cómo la Macarena vende más que Imagine de los Beatles, ¿no? Es como, ¡ay! Pero finalmente eso es el arte, es subjetividad. Pero estés donde estés y sea quien seas, yo creo que el público se merece un respeto y lo mínimo que puedes hacer es estudiar y prepararte para lo que vas a vender. Oye, ¿hay novela? ¿Proyecto en puerta? ¿Hay proyecto en puerta? Villano. No se puede contar, no se puede decir. Ya, bueno. Tampoco se puede decir, pero. Ay, Julio, ni siquiera. Pero tenemos proyecto en puerta y en menos de un mes ahí estamos. Bueno, es en una televisora. Hijo de Dios. Que no me dejan decirlo. ¿Con qué? Bueno, ¿con qué compañeros vas a trabajar en ese proyecto? Todavía no sé. Ahí sí no sé. Eso sí no lo sé. Lo otro sí lo sé, pero no lo puedo decir. ¿Tu personaje es un villano? ¿Es un personaje que tiene alguna característica especial? Ay, joder. Es que por contrato no puedo decir lo mismo. Oye, pero ¿tú eres amigo de Juan Vidal? Conocido, lo conozco normal, pero así mi hermano del alma, ¿no? ¿Cómo ves las declaraciones que hizo Cynthia Clitbo al asegurar que pues la chichifeaba, literal? ¿De qué? No entiendo. Es que no sé. Pues que cuando tienen una relación, pues que le pedía dinero prestado. Pues, ay, oye, mamita, no tengo para esto, préstame. Sí, te le presto y nunca le pago. Híjole, a ver, cada quien con su relación. Cada quien es un mundo y cada relación también. Yo una vez me pidieron un consejo, alguien me pidió un consejo. Oye, es justo que yo pague todo y la otra persona no pague nada. Cada pareja pone sus reglas. Hay reglas donde la pareja se va michi micha, hay reglas donde ella paga más y hay reglas de relación de pareja donde él paga más, en dependencia de lo que vayan ganando. Y hay reglas donde él paga todo y ella no paga nada y viceversa, ella paga todo y él no paga nada. Entonces es según las bases en que se fundó cada relación. Me quedó de ver $4,500 a... Bueno, ahí eso es
problema de cada quien. Pues se sintió, no, pues ya mejor que se lo quede por los favores sexuales que me hizo. Bueno, si hizo ese intercambio, bienvenido sea. Y es irrecuperable ese dinero, ¿verdad? Ya cuando... No sé, bro, ¿a qué me quieres decir? Yo qué sé, no estuve ahí. No, estuve. ¿Nunca has hecho eso, por ejemplo? No, yo lo... tuve una vez una pareja que ganó más que yo. Y en ese entonces se fue de viaje a Estados Unidos a cumplir un sueño y yo seguí. No gané nunca lo que ganó ella en ese entonces, pero paseé perros en Nueva York y trabajé en Kentucky Fried Chicken en Estados Unidos. Entonces la idea es siempre, en mi caso, a mí me enseñaron en mi casa, aportar lo que puedas apostar, pero nunca quedarte de huevón. Pero sí es válido que a lo mejor cuando tú estás en tu relación con una pareja, decir, pues yo te cumplo tus caprichitos, tus deseos, todas esas cosas. Es que todo depende de lo que quede cada pareja, ¿me entiendes? Cada pareja tiene, pone sus reglas y ahí es... Yo, ¿me entiendes? ¿Quién está para decir que una cosa está bien o eso está mal? ¿Me entiendes? Es mi relación, es como mi relación. Oye, ¿por qué en tu relación, Camejo, te levantas a llevar a los niños a la escuela? Porque es mi relación y así quedamos. Me gusta llevar a los niños. ¿Me entiendes? Hay gente que va a decir, ay, ¿por qué te vas a llevar? Es como todo. A toda mi gente linda, no se pierdan Respiración Boca a Boca y no se pierdan Inseparable, que cada vez se pone más candente. Venga, gracias, Julio. Te juro, sí, güey, es que una cosa.